Hello, good evening. How are you? Hello. 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 Hi. How are you? Fine? Fine. Fine. Yeah. Fine. I'm really happy to be here with you. That's really nice. Thank you very much. Okay, let's begin. Attendance. Abiel Salomón. Yes, sir. Thank you. Abner Adoni. Not yet. Okay, Ana Beatriz. Diego Nicolás. Guadalupe del Carmen. Okay, thank you. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Not yet. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jose Luis Méndez. Jocelyn Seleni. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Present. Natalia Carolina. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Rodolfo Antonio. Not yet. Sarai Guadalupe. Present. Thank you. Tania Sarai. Tatiana Gisela. Tatiana Gisela. Okay. Verónica Lisset. Sara Verónica. Carlos Balmore. Present. Thank you. Okay. Welcome, everyone. Let's begin. Okay. We're going to Buenas noches, teacher. Hello. Iris Aldaña. Present. Ay, thank you very much, Iris. Thank you very much. Very good. Okay. Muy bien. Vamos a ver entonces. Let's continue. We're going to practice. We were practicing with questions and answers, and that is the first exercise, okay? Let me see. We have here. We are now on page 26. Here we are. There you go. Okay, this is vocabulary practice, daily routines. We're going to talk about daily routines, and this is the way we ask questions. For example, we have here, thus, she. Remember that we begin with the auxiliary, thus, and then she, the subject, does he, does Elena, does our company, that is the subject, which is it. And then the complement, and at the end, we have the question mark. So we have, does she ask for assistance? And then we have the answer, you remember. Yes, she does. No, she doesn't. This is the example that you have in the book. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, so are we okay so far? ¿Estamos bien con la forma de hacer preguntas? ¿Por la tarea tenemos alguna consulta? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto antes de que pasemos al primer ejercicio? Me cuenta. We are okay?
Yeah, right? Okay. Okay, let's continue then. Okay, yes, it's Monday. Muy bien. Vamos a ver, exercise 5, page 26. This is create a question based on the answer. So you see the answer, and if I tell you, yes, okay, let me see. A ver, ¿quién me ayuda? Si mi respuesta es, yes, I do. I work every day. ¿Cuál será la pregunta? ¿Quién me ayuda? Does he fixes the ACA on Friday? Okay, ese es en el ejercicio, pero ese es como un ejemplo para que veamos lo que vamos a hacer. Yo le doy la pregunta. Yes, I do. I go to work every day. ¿Cómo sería la pregunta en ese caso? Do you go to work every day? Yes. A ver, termínela. Do you work? Okay. Do you work? Yes, very good. Usted puede decir, do you work every day? Usted puede decir, do you go to work every day? ¿Verdad? Entonces seguimos esa estructura, seguimos esa forma de crear la pregunta. Ya hemos visto, auxiliar, después el sujeto, luego vamos con el complemento y question mark. Aquí tenemos 4, que son las que tenemos en el libro y son las que vamos a hacer. Los voy a enviar a los breakout rooms 2 minutitos. Solo son 4 y ustedes... That's quick. Which page, teacher? Page 26. Thank you. Okay. Okay, so let's see. Let's go to the breakout rooms. And then we come back here. Breakout rooms. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer en el ejercicio? ¿Tenemos pregunta del ejercicio? No? No. Okay, great. Very good. Let me see. Let me see. Vamos en grupo de 4. Acá estamos. Very good. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join, please. Click on join. Thank you very much. Click on join. Very good. Click on join. Stephanie, Diego, please, Jose Luis, connecting. Please click on join. No. No le aparece. No le aparece. A ver. Le voy a enviar la invitación de nuevo, Stephanie. Acá está. Okay. Listo, listo. Gracias. Okay. ¿Sí le llegó la invitación, Stephanie? Okay, Stephanie. Okay.
send, como a keeps, como a cleans. Eso es lo único que deberíamos de omitir de lo del resto de la oración. Cuando es en pregunta. Ajá, cuando es en pregunta, porque el auxiliar ya está en plural. Does he fix? Very good. Sí. Does she send? Send. Clean y keep. Finish it here. Very good. Does she clean? Does he keep? Does he fix? Sin la E, en la número uno. Fix, only fix. Okay. Yeah, very good. Thanks. Okay. Bueno, me lo llevo. Vámonos. Okay. We are done, right? Yes. Yes. Yeah, very good. Yes. That was quick. Very good. Okay, let's see. Let's see what we have here and let's compare. Okay, is that okay, let's see. Number one, does he fix the AC? Remember that goes to the base form. Aquí le quitamos la ES porque ya la ecuación está en el auxiliar, recuerden. ¿Verdad? Estamos acá. Number two, does she send emails? Perdón, teacher. Diga. Se escucha como que si está un ventilador en un micrófono y no se escucha bien. Ajá. A ver, vamos a... Ya paró, ¿verdad? Sí, ya. Ajá. Ok, gracias. Gracias. Okay. Vamos a ver, acá estábamos. Number two. Does she send emails? Aquí send va en forma básica. Aquí no lleva S, ¿verdad? Porque ya la S está acá en el auxiliar. Number three. Does she clean all the floors? Clean, sin S. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay so far? Yes? Yes. Okay. Diga. Yo tal vez recordar, porque en la respuesta sí le agregamos la S, ¿verdad? Sí. Entonces, el auxiliar hace en la pregunta la sustitución de la S, entonces ya no es necesario la... Sí, el auxiliar que se utiliza es do. Pero cuando en la oración el verbo lleva es, al auxiliar le recae la s. Se convierte en does. Entonces ya usted no lo duplica en el verbo, ya no lo necesita en el verbo. De acuerdo. Ok. Number four. Does he keep track on the cells? Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Very good. Esto fue así como un breve warm up, un calentamiento. Vamos entonces. Okay. Mire acá. Tengo el primer cuadro que es para recordar la estructura. Es este cuadro de acá. Y empezamos con el auxiliar. Do. Si acaso estamos ocupando I, you, we, they. Y does, si estamos ocupando he, she, it. Entonces, el orden es auxiliar, que nos sirve para abrir la pregunta, sujeto, y luego el verbo en forma simple. Mire, aquí está. El verbo va en forma básica. No lleva ninguna conjugación, ya sea con do o con does. Acá está. Y cerramos siempre con el signo de interrogación. Entonces, tenemos, do you play? Does he play? Does she study? Do we study? La misma estructura. Estamos acá. Ese es el primer cuadrito para recordar. El segundo cuadrito es cuando nosotros queremos agregar más información en la pregunta. Por ejemplo, la que les hacía al inicio cuando les decía, cuando ustedes me decían la pregunta, do you work every day? Entonces vamos acá introduciendo
time expressions. Entonces tenemos como opciones. Vamos a ver acá, mire. Do you play? Ocupemos esta como ejemplo. Do you play? Do you play early? ¿Usted juega temprano? Do you play early? Do you play late? ¿Usted juega tarde? Ya usted ve, le va dando más información en la pregunta. Está haciendo una pregunta más específica. Do you play every day? ¿Verdad? Do you play every day? Y todavía más específico, si usted menciona la hora exacta, usted dice at. Do you play at 9? Do you play at 4? Do you play at 1? Do you play at 10? Usted utiliza la preposición at con una hora exacta. Ahora, si usted no quiere decir la hora exacta y quiere referirse a un espacio, por ejemplo, mediodía, medianoche, en la tarde, en la noche, de esa manera, entonces tenemos preposiciones específicas. Y tenemos, mire, at noon. Noon son las 12 del mediodía. Al mediodía, at noon. O usted puede decir at midnight, a medianoche. Entonces usted ocupa at. Usted no dice in, no dice on, no dice, no, at. At noon, at midnight. Y luego, si usted quiere decir en la noche, usted dice at night. Do you play at night? Ahora bien, si usted quiere decir en la mañana, in the morning. Do you play in the morning? ¿Ya? Si usted quiere decir en la tarde, si usted se fija, mire, noon está acá. ¿Qué dijimos que era noon? ¿Qué dijimos que era noon? Tarde. Mediodía. Mediodía. Noon es mediodía. Muy bien. Entonces, si yo digo afternoon, quiere decir después del mediodía, es decir, desde después de las 12 hasta como a las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Pero a partir de las 4 en adelante, decimos in the evening. Eso ya lo habíamos visto. In the evening, ¿verdad? En la tarde, pero ya refiriéndonos ya al final de la tarde hasta en la noche. In the evening. O si usted quiere decir un día específico. Do you play on Sundays? Ahora fíjese bien. Acá tenemos Sundays. Si usted solo dice, do you play on Sunday? That means this coming Sunday. Si usted dice Sunday, quiere decir este próximo domingo. Pero Sundays, eso quiere decir cada domingo, repetitivamente, ¿verdad? Do you play on Mondays? Do you play on Tuesdays? ¿Usted juega los martes? ¿Usted juega los lunes? You see? O lo que Hugo mencionaba el otro día, si usted dice weekdays, los días de semana, de lunes a viernes, weekdays. Pero si usted dice weekends, eso es sábado y domingo, fines de semana. Entonces, ahí usted usa on. Do you play on weekdays? Do you play on weekends? Tenemos estas time expressions. Are we okay so far? Yes. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Okay. Yes. Let's repeat. Early. 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 Late. Late. Exacto. Buena. La E late. Es en silencio, pero la T suena Guadalupe. No manche mi presentación. Late. Ok. Late. 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 Ok. Every day. Every, every, every day. Day. Every day. Every day. Every day. Very good. Very good. Every day. Every day. Every day. At night. At night. At night. At nine. At nine. At noon. At noon. At noon. Noon. At midnight. At midnight. 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 At night. At night. At night. At night.
In the morning. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. Recuerdan que aquí dijimos que la segunda E no suena. Usted dice in the evening. 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 Very good. Very good. In the evening. In the evening. In the evening. Okay. On Sundays. On Sundays. On Sundays. On Sundays. On Sundays. On weekdays. On weekdays. On weekdays. On weekdays. On weekends. On weekends. On weekends. On weekends. Good. Are we okay with the time expressions? Yes. Okay. Espero que las empecemos a usar ya, ¿verdad? Porque me dijeron que estábamos bien. Okay. Vamos a hacer otro warm up. Otro calentamiento por acá. Y aquí le tengo una serie de preguntas solo para darles un ejemplo, pero usted va a hacer las suyas. Entonces vamos a ver. Primero vamos a verificar vocabulary. Do you work every day? Are we okay here? Cada día. ¿Estamos bien? Do you work every day? Yes. Yes. Okay. Yes. Do you send emails? ¿Estamos bien? Yes. Okay. Do you organize meetings? ¿Está bien? Yes. Do you supervise personnel? Yes. Yeah. Okay. Personnel es el grupo de el personal. Personal. Que tenemos personal. Acá. Muy bien. Do you punch in? Are we okay? Punch in? I don't know. Punch in. Okay. Punch in es cuando usted marca la entrada con una tarjeta. Okay. Crac, crac. Y clock in es cuando usted marca la entrada con su dedo o con su rostro. ¿Ok? Okay. ¿Sí estamos bien? Y a la salida, yes. Y a la salida, perdón. Abner? Card. Card. I will check in. Porque okay. Todo es digital, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Ok. Y a la salida. Punch out, clock out, a la salida. Okay, entonces, do you punch in at work? Do you clock in at work? Are we okay? Yes? Okay. Do you work at a bank? Do you work at a factory? Okay. Do you work at a company? Do you wake up early every day? You are sleeping, then you wake up. Okay. Do you wake up early every day? Yo creo que todo, ¿verdad? Okay. ¿Estamos bien acá con el vocabulary? Yes. Okay. Do you drive to work? Do you study English at night? Yes. Okay. Yes. Do you like to read in English, I hope? Okay. Mm. Do you exercise? Nah. No. Okay. Do you use computers at work? Yes. Do you work hard? Yes, of course. Yes, you do. Okay. Do you sell products at work? ¿Vende usted productos en el trabajo? Do you attend conferences at work? You see? Okay. Vamos entonces con estas y las que ustedes hagan, vamos a practicar en los breakout rooms. Usted se pregunta, el otro le contesta. Traten, use your imagination. Traten de contestar a veces sí, a veces no. Y trate de dar la explicación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos en español, si yo le digo, Juan José, ¿usted trabaja todos los días? Sí, trabajo todos los días. Ok, si él solo me dice sí, ¿qué voy a pensar yo? Ah, no quiere hablar conmigo. Entonces, en inglés igual. Usted todo va enfocado a communication. Entonces, si usted dice, do you work every day? Yes, I do. Se acabó. Yes, I do. I work Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and weekends.
¿verdad? Entonces usted va como tratando de incrementar la comunicación. And that's what we are here for, para practicar, ¿verdad? Entonces estamos así. ¿Ya le tomaron fotito? Yes. ¿A las preguntas? Sí. No las necesitan porque ustedes tienen sus propias preguntas que van a crear. ¿Ok? Pero como guía tal vez. Ok, let's see. Los mando a los breakout rooms. Quiero saber si no hay preguntas, ¿no? Ok, let's practice. I send you the invitations. Please click on join. Ok. Ok. Click on join, click on join. Please click on join. Stephanie, ¿le llegó la invitación, Stephanie? No, no, no. Veamos, veamos acá. No. Ok. No. Ya, ya la envié. Ok, déjeme ver. Gracias. Ok. Sara, José Luis, les llegó la invitación. No puedo entrar. No pudo entrar. Vamos acá. Vamos, se la vuelvo a enviar la invitación. Right people. Do you write people? Do you write people? Sí. O sea, a usted le gusta escribir reporte. Bye. No. No, me estoy confundiendo. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser, do you clean
our desk is tú limpias tu escritorio. Y la respuesta pudiéramos ahí combinar de las que dio. En la respuesta decir, la segunda sería yes, yes. Yes, I do, ¿verdad? ¿Cómo? Solo yes, I do. I. I write people. Ajá, igual como está arriba, solo. Solo afirmando. Ajá. En la siguiente, do you clean our desk? Oh, desk. Entonces. Personal 7. Okay. Do you put in log in at work? No, I do. No, I don't. No, I don't. Sorry, no, I don't. Si diríamos, aquí podemos cambiar de solo el lugar de trabajo. Do you work? Porque, ajá, por ejemplo, lo que te decía, si son colegas de trabajo, ellos son colegas de trabajo o nosotros somos colegas, porque sería, porque we es el pronombre. El pronombre, ajá. Ajá. Sería do we, ¿y cómo decía que el verbo? El verbo, compañero. College, work. O solo colegas, ahí lo dejamos, ¿va? ¿Cómo ¿Y el sería? Verbo? ¿Pero cuál sería la acción? Como somos compañeros de trabajo. Ajá, pero ahí usted tendría que usar el verbo to be. Si usted quiere poner, ajá, si usted quiere poner somos compañeros de trabajo, sería are we colleagues? Are we. Ajá, ahora busquemos un verbo. Pero ya no. Ya no ocuparía el auxiliar, ajá. Entonces veamos si podemos ocupar otro verbo. Pero, ajá, entonces sería, quiero ver. Son compañeros de estudio. O ellos son compañeros de... Sería igual, el mismo escenario. O sería, estudiamos es que juntos, para... por ejemplo. Ajá, ahí sí. Ajá, do we study? Do we study. Ajá, okay. Do we study English? O puede ser, do we study at night? Ajá. Okay. Primero el auxiliar, el... El pronombre, el pronombre y el verbo. Sí. Creo que sí, eso sería así. Sí. Ustedes... Iris, ¿tiene alguna pregunta para colocarla? Yes, pero no de esas. Ajá, ese no hay problema. Un día escuché que un nativo le dijo, do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? Ajá, muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan José, que se movió cuando le envié la otra invitación.
Acá estaba Giovanni él solo porque los otros compañeros tenían problemas técnicos. Ah, ok, sí, a mí me extrañó que de repente, pero está bien. Sí, pero yo sé que aquí van a practicar muy bien. Están practicando, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, así es. Okay. De hecho, aprovechando ¿sí? una pregunta. Con gusto. Una de las respuestas que yo le di a la pregunta que me hizo Giovanni es, no, I don't, I work at a computer company. Cuando decimos que estamos trabajando, así como para dar a entender que es una compañía, ¿se ocupa el in a o el in da? No se ocupa el at, el on. Ah, ok. Así como usted lo dijo, at a computer company. At, ok. Cuando, acuérdese que cuando mencionamos la compañía para la cual trabajamos o hacemos referencia, usted puede usar dos preposiciones. Puede ser at, puede ser for. I work for a computer company. Ah, ok. Y aquí el a es porque usted está hablando en general, no hace referencia a cuál compañía. Pero, por ejemplo, si Giovanni ya supiera de qué está hablando, usted puede decir, I work for the computer company. Es algo específico. Por ejemplo, yo le digo a Giovanni, Giovanni, let's have lunch together tomorrow. Y él me dice, sí, vea, sí, teacher, comamos. Entonces yo le digo, let's meet o let's see each other at the restaurant. Él y yo sabemos de cuál estoy hablando. Pero si yo le digo at a restaurant, puede ser cualquiera y vamos a empezar a ver a dónde. Do you see the difference? Uh-huh. Yes. Yeah, okay. 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 Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Continue practicing. Thank you. Te voy a hacer otra pregunta, Giovanni. Okay. Sí, viajamos el viernes. Digamos si la pregunta es do we travel? Do we travel? Mm-hmm. Ajá. Yes, we do. Mm-hmm. We travel at Friday. We travel on Friday. On Friday. Or on Fridays. On Fridays. Perfecto. Eso es que viajamos todos los viernes. Yes. Okay, listo. Super nice. para cambiar un poco de la rutina. Very good. Otra que tenemos es, do you clean our desk? Do you clean your desk? Your desk? Your desk. Porque usted no está incluido cuando your. Dice you. Do you, usted. Uh-huh. Do you clean your sí. desk? Uh-huh. Your sería. Y entonces la respuesta sería yes, I do. Yes, I do. I clean. Uh-huh. I clean. Oh, ahora sí, our. No, our desk. My desk. My desk. My desk in the morning. In the morning, I clean my, yes, I do. I clean my desk early. I clean my desk every day. I clean my desk on Mondays. Okay. Mm-hmm. José Alejandro dice, do you drive? Driver es el conductor. Entonces, usted quiere decir... El conductor. Ajá, si usted quiere decir... Aquí lo tenemos en el chat. Si usted quiere decir, ¿eres tú un conductor? Tendría que usar el verbo to be. Are you a driver? Pero ahorita estamos practicando con el do. Entonces, puede ser, do you drive? Que si usted do conduce... Do you drive? Correcto. Yes, I do. Or no, I don't. ¿Estamos bien, José Alejandro? Sí. Okay, good. Vamos a ver, ¿tenía otra, Karen? Sí, teníamos, ¿do you write reports? Sí, correcto. Yes, do you I write do. Reports? Yes, I do. I write reports. Yes.
on Saturdays, sí, no. On Mondays, in the afternoons. Okay. Every day. All the time. Afternoon. Todo el tiempo. Esa es mi vida. Okay, este. Y bueno, y una más. Do you like work? Work. Do you like? Okay, ahí el verbo es like y la actividad entonces va a ser walking. Walking. Porque walk es el verbo, pero ya la actividad, ajá, es walking. Do you like walking? Uh-huh. Walking, o sea, con ing. Sí, porque ahí ING. Walk no es el verbo. A no, no ser que usted no quiera decir do you walk, pero son dos cosas diferentes. Usted dice, do you like walking? Si le gusta. ¿Le gusta, ajá, caminar? Le pregunta si le gusta. Sí. Y el, sí, otro es, do you walk? ¿Usted camina? Ok. Ok. Y la respuesta puede ser que no. Ajá. No me gusta caminar. No, I don't. Really? No, I don't. Ok. Ok. Ok, muy bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Ok, me lo llevo hoy. Ya. Ok. Very good. We are back. Did you finish? Yes. Yes. Solo yes. Yes, we finish. Yes, we do. We do. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Fíjese que vamos a seguir practicando. El motivo por el cual tenemos varios ejercicios preparados para el mismo tema es porque esos son temas bien, bien esenciales. Entonces necesitamos que ustedes los practiquen para que los dominen. So you master them. Entonces no tienen problemas más adelante, ¿verdad? Porque esa es como la base, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver entonces, mire lo que pasa ahora. Y nos vamos aquí. Vocabulary practice. Estamos siempre en el manual. Y ahora miren lo que van a hacer. Tenemos aquí ya algunas occupations que están acá. Ya ustedes las conocen. Software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager. Y ahora lo que ustedes van a hacer es use your imagination in your groups. Ask different partners what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to the question. Entonces, usted hace la pregunta. Y aquí tenemos quién hace cada una de las ocupaciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ir anotando una o dos actividades que hace acá, ¿verdad? Para que vayamos practicando. Esto es, más allá de completar un cuadro, es que ustedes utilicen el vocabulario que van aprendiendo. Esto sí le va a tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Así es que tranquilos que no me lo voy a traer tan rápido. Y después, esta sería la última práctica de este tema por hoy, ¿verdad? Y luego nos vamos a mover al siguiente tema que tenemos preparado para esta noche. De manera, pues, que los necesito a todos concentrados acá. Ask, answer, ask, answer. Use your imagination, right? Ok. Are we okay? Diga. ¿Nos podría ayudar con un ejemplo? Solo con un ejemplo. Sí, claro que sí. Juan José, do you work at a computer company? Yes, I do. Okay. I work at, uh-huh, a computer company. Okay. Do you know the human resource specialist at your company? Yes, I know. Yes, I do. Oh, yes, I do. I know. Very good. I know the human resource specialist. I know the human resource specialist. Okay. ¿Y cuál es el nombre de la persona? Mirna. Okay. Her name is Mirna. Eso es parte de su respuesta.
You see? Porque la idea es que ustedes produzcan. Ya ustedes pueden armar esas oraciones y esas conversaciones. Ok. And her name is Mirna. Very good. Entonces, usted anota. Ahí van anotando, ¿verdad? Los nombres. Aquí en la columna de nombres. Ahora, en la respuesta, usted también anota. Y usted puede agregar también. She gives, ¿verdad? Está conjugando. She gives me permission when I have a problem, when I am sick, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted va, la idea es que usted produzca, que dé la información, la mayor cantidad de información posible, ¿verdad? Okay. Acerca de esto. Are we okay? Yes. Yes, va. We're okay. Vamos a reforzar algo. Gracias por esto, porque vamos a reforzar. Cuando usted responde, yes, I do, en realidad usted está diciendo el equivalente en español a sí. Eso es todo. Pero nosotros en español decimos sí. En inglés no se dice yes. En inglés se dice yes, I do. Yes, we do. Yes, she does. Todo eso significa sí. Lo necesitan. Entonces, lo dice. A partir de ahí, después de que usted dijo sí o no, a partir de ahí, usted da toda la información extra que quiera. Pero primero contesta sí o no. Y contesta con las tres palabritas. ¿Ok? Ok. 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 Let's go. Let's practice. Y me los traigo a la hora de la asistencia. De manera que tienen 10 minutitos para practicar. Yo estoy por ahí. Vámonos. Yes, I send you the invitations. Please click on join. Vamos a ver, Stephanie, le envié la invitación. Saraí. Saraí también, le envié la invitación. Vamos entonces. Ok, Abner, le llegó la invitación. Ana Beatriz. Ok, Ana Beatriz, qué bueno verla por acá. Le llegó la invitación, puede unirse a un grupo, por favor. Ok, va. Dos actividades que desempeña. Ajá, como las actividades. Dos actividades que esa persona hace, pero en las preguntas sí no le entendí, o sea, no le entendí, la verdad. ¿Usted va a generar alguna pregunta relacionada a alguna de esas ocupaciones? Por ejemplo. O sea, las preguntas nosotros las vamos a hacer de lo que contestemos sí. En el cuadro. Las preguntas va a ser do you work. Ajá, puede ser do you. La pregunta va a ser do you. O puede ser ¿perdone? Pues, mi pregunta es, al principio siempre va a ser do you work, por ejemplo, do you work software engineer. Ok, puede ser. O puede ser, usted ya sabe utilizar el verbo to be. Usted lo puede ocupar una o dos veces, porque la idea es que practiquemos con el do, does, don't, doesn't, ¿verdad? Pero usted puede ser, are you a software engineer? Ese es verbo to be. Are you a software engineer? Y yo le digo, no, I am not. Entonces usted dice, do you work for a company? Y ya por ahí va. Do you have a software engineer at work? Do you have, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí va usted haciendo preguntas para poder. La idea es utilizar las estructuras y el vocabulario que ustedes ya conocen. Uh-huh. Are we okay? Okay. Okay. Bueno, entonces comencemos con la primera. Uh-huh. Como usted la había estructurado, do you work software engineer? Uh-huh. Y yo le respondería. Sí.
Ahí sería yes o no. Sería como negativa. No, I don't. No, I don't. Mm-hmm. For example, your occupation, my occupation is... Okay, sería my occupation is restaurant cashier. Okay. Lo voy a detener un ratito. Oh, okay. Va, en la pregunta, usted está preguntando la ocupación. Yes. Para preguntar eso, usted necesita el verbo to be. Usted ya lo puede usar. Entonces sería... Is your occupation software engineer? ¿Verdad? Okay. Aquí usted necesita otro verbo. Podría ser, do you work as software engineer? Es la misma pregunta. Pero porque no puede decir, do you occupation? Porque occupation no es un verbo. Okay. Yo no puedo decir I occupation, he no sé. Occupation. No es un verbo, no es una palabra de acción. Ya. Yeah. ¿Ya? O sea que en el do tiene que haber siempre un verbo. Sí, el do es el auxiliar, nada más. Ya. Yeah. Ok. Entonces lo correcto si quiero utilizar el do sería do work. Do you work? Do you work, sorry. Do you work as? Do you work as software? Software. There you go, there you go. Very good. Así. Así tal cual. Do you work y quite occupation as software engineer? Very good. No, I don't. My occupation is my is occupation. Only one. My occupation, only one. Occupation. Okay, sorry. No, that's okay. Is restaurant cashier. Very good. Restaurant cashier. Cashier. C A S. Only one S. Only one S. S H H H I I R E E R E R. Okay. E-R, cashier. There you go. Very good. Okay. Okay. Y luego so, puedes seguir agregando más al par. Muy bien. Fabulous. Yes, very good. Okay. Okay. Thank you, teacher. ¿Alguna dudita, compañeros, para que le preguntemos a la teacher ya que está en el grupo? Hola, teacher. Hola, teacher. Hello, hello. How are you? Mal. Ay, no. No, no fine. No fine, no fine. Ok, practice. No, andamos perdiditos, teacher. ¿Por qué? A ver, cuéntenme, ¿por qué? Okay, ¿qué pasó? Bueno, lo que nos indicó era de que con estas ocupaciones, formular la pregunta. Sí. Donde dice Ney, vamos a poner los nombres, ¿De quién responde? Ajá. Perdón. Uh-huh. O sea, ¿de quién responde sería? Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, y ahí formulamos la pregunta. Sí. ¿Tanto positiva o negativa? Usted formula la pregunta y la otra persona le contesta, ya sea afirmativa o negativa, y la persona que le contesta sigue dando información. Hagamos un ejemplo. Tenemos ahí, dígame una de las ocupaciones, por favor, que no tengo el material a la mano. Software engineer. Ok, software engineer, very good. Engineer. Ustedes ya saben utilizar el verbo to be. Entonces aquí ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden poner, en el chat se los pongo. Ok. Are you a software engineer? Esa es la primera pregunta que podrían hacer. Y la respuesta podría ser, yes, I am. O podría ser, con el verbo to be, ¿verdad? Porque con eso estamos ahorita la pregunta. Podría ser, no, I am not. Pero, como la idea es que practiquemos con el do o con el does, el equivalente a esta pregunta podría ser, por ejemplo, do you... Recuerden que primero va auxiliar, sujeto, y ahora usted necesita un verbo.
El verbo es trabajar. Do you work as software engineer? Mire, ahí está la pregunta. ¿Trabaja usted como ingeniero en software, ¿verdad? En sistema, digamos? ¿Verdad? Ajá. Do you work as software engineer? Y ya usted contesta. Yes, I do. O puede contestar. No. I don't. Y después de eso usted amplía. No, I don't. I work as financial manager. En el caso suyo. O no, I don't. I work as a teacher. No, I don't. I work as a human resource specialist, por ejemplo. Y usted sí. Da más información. The software engineer is Marlon Cruz, por ejemplo. Ya usted va dando más información. La persona que le está contestando es el nombre que usted registra en la columna de en medio, name. Name. Ajá. Okay. Sí. ¿Estamos bien aquí? O sea, sí, sí le comprendemos. Yeah. Vamos a ver cómo la formulamos. Ah, ahí, muy bien, muy bien. Va, yo no estoy, usted háganlo. Okay. Y es la hora de la asistencia, pero ustedes sigan. No. Sería, en la siguiente sería, do you... Do you work resource specialist? As human resource specialist, yes, very good. ¿A quién le pregunta, Guadalupe? Podría ser esa la pregunta. Sí, podría ser esa pregunta, claro que sí. Ok. Hugo, a ver qué me responde. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo fue la pregunta? Sería, do you work as human resource specialist? Yes, human resource specialist. Very good. No, I don't. I am a financial analyst. Good. I am a financial analyst. Very good. Finance analyst. Okay. Siga, Hugo. Pero sí. Faltó okay. at work. Ahorita puede seguir. Ajá, ahorita puede seguir. Ah. Usted ya dijo, I work, no. I am a financial analyst, dijo, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Ajá. Yes. Uh-huh. Ahora cuéntele a dónde trabaja. Use your imagination. Uh-huh. Working in company restaurant. Okay, I work for. Ajá. Y usted dice, hay cualquier nombre de cualquier compañía. I work for Coca-Cola Company, por ejemplo. No, Buffalo Wing. Okay, I work for Buffalo Wing. Very good. Okay, continue. Nice. Ajá, ¿qué más le quiere compartir? Está muy bien hasta acá, está muy bien. Ok, y ahí yo le pregunto. Muy bien. Y yo puedo preguntar, digamos, do. No, sería das chida. Das chi. No, porque le pregunta a ella. Do you. A Guadalupe. Ajá. Do you. Do you work at work? Do you work? Do you work insurance agents? Okay. Do you work as insurance agent? Very good. ¿Usted trabaja como as? As insurance agent. Very good. Guadalupe? Sería, not, I don't. No, I don't. I work floor manager. I work as floor manager. As floor manager. Very good. Super nice. Miren, me lo voy a llevar un ratito a la asistencia, pero después regresamos y vamos a continuar, ¿ok? Ok. Ok. Thank you.
No hemos terminado, yo sé que no hemos terminado, pero me los traje por la asistencia, pero ya nos vamos a devolver a practicar, ¿ok? Solo es la asistencia y regresamos. Vamos a ver, ya están llegando todos. Muy bien. Vamos, Abiel Salomón. Present. Thank you, Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. She's here. Ok, Diego Nicolás. Presente. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Okay. Irma Stephanie Carranza. Present. Thank you. José Luis Méndez. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Of course, yes. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Rodolfo is not here. Okay. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Present. Okay, thank you. Tatiana Gisela. Okay. Verónica Lisette. Sara Verónica. Present. Thank you. Carlos Balmore. Present. Thank you very much. All right. Vale, antes de que nos vayamos de nuevo, ¿cómo estamos con el ejercicio? Cuéntenme. ¿Todo bien? Sí. Yes. Okay. It's challenging. Okay, it's a challenge for you. Porque aquí, si ustedes se fijan, ya la producción es más compleja. Y ya no es solamente un sí, un no, una preguntita. Ya eso quedó en el pasado. Ya, unidad uno. Ya ustedes ya no son unidad uno. Okay, ya casi unidad tres, señores. Muy bien. Okay, un par de minutitos para que terminemos con el mismo ejercicio. And then we move on, all right? So I send you the invitations. Please click on join. Click on join, and continue with the same exercise, please. Click on join, Okay, click on join. Very good. Click on join. Super nice. José Luis, Ana Beatriz, please click on join. Catherine, please click on join. Let's go, let's practice. Okay. Let's see here. Let's go, let's practice. Practicing? Hola. Are we practicing? Yes. Yes. Tenemos a Pedro. A ver. Name Pedro is she does flower installation. Okay. Good. Creo que continúo yo o Diego. En la segunda hemos puesto Karen. She hires people for the company. Okay, she hires people for the company. That's hires. Beautiful. Yes, yes. She hires people for En la tercera tenemos Carlos. He the administers. A minister of the company finance. Finance. Very finance. Good. Yes, yes. Okay. Super nice. Very good. Okay. Ah, pues vamos bien. Ya vámonos a la última. Yes, very good. Okay. Continue, please. Okay.
¿Ya tenías la, la de agente de seguro? Do you know the bookkeeper of this company? Of this company. Teacher, tengo otra pregunta. A ver, cuénteme. Hola, hola. Hello, yes. Teacher. Dígame, dígame. Hola, hola. Dígame. Ok, cuando nos vamos a referir que si alguien es cuarta planta, que se ocupa el at, el on o in da. Ok, depende. ¿Qué tan específico usted quiere hacer? Si usted quiere decir que Giovanni está en la oficina, en la compañía, usted solo dice Giovanni is at the office. Eso puede ser en the conference room, in the lobby, can be, pero en la oficina. Pero si usted quiere decir que está dentro de su oficina, in the office. Adentro, eso es específico. Entonces, igual usted, si usted quiere decir en la cuarta planta, usted puede decir in the fourth floor, está adentro de la cuarta planta. In an office, in the fourth floor, y ahí está. Ok, ok. Ok. Thank you. Ok, you're welcome. Okay. So, we are practicing, right? Yes, we are practicing. Yes. Okay, good. Okay, entonces respondamos esto. Pedro. No, I don't. Pongamos Luis. Okay. Luis. Is a financial analyst. China, yes. Okay. Y en la Sun Square, es decir, que él hace los, escribe los reportes financieros, ¿verdad? Ajá, reportes financieros. Reports financial. Advierte, ¿verdad? Sobre... Como decir, advierte, ¿qué? A la compañía, The company. O informa a la compañía. Compañía. Ajá, sí, también, ajá. Sí. Sería advertise the company y como decir sobre riesgos, pero risks. Y esta iría antes, teacher, o a ver, como, digamos, yo quiero decir que advierte. Ajá. A la compañía sobre riesgos. Ok, advertir es warn, está acá, en el chat. Ah, warn. Ajá. Okay. Ya conjugado, si es solo una persona, sería warns, con S. Okay. Vale, ahora estructure la oración. Y riesgo es risk, or risks. Riesgo. Entonces, warns. The company risk. About risks. About risks. ¿Quién? Repítame quién. About. Perdón. Luis. Ok. Luis is a financial analyst. Ok. Is a financial analyst. Is a financial analyst. Ajá. He writes reports. Ajá. Reports. Financial
Financial. Okay. He writes financial reports. Ah, financial reports. Uh-huh. Okay. Wars. He, otra vez. He uh-huh. wars. He wars. He wars the company. Yes, the company. The company rise. Okay, he warns the company about risks. About risks. Ahí estamos. Ahí se lo estoy enviando okay. al chat. Yeah? About risks. Ah, okay. Very Gracias. Good. Super nice. Beautiful. Ahí vamos. Sí, muy bien, muy bien. Okay, ¿estamos bien? Sí, yes, gracias. Okay. About risks. Okay. Gracias. Ok. Vaya. Entonces vamos con el siguiente, que es insurance. Insurance agent. Agent. Agents. Yes. Él es un agente de seguros. De seguros. Okay. Creo que lo vimos antes también. Sí. Insurance agent. Agente de seguros. Ok. Entonces, digamos, pongámosle que quien hace esa función es Ricardo. Bueno. Sería Ricardo. Ajá. Ricardo. Is. A insurance agent. He truck. Jam. Vamos a decir que él ayuda a la compañía uh-huh. en los riesgos financieros, ¿verdad? Sí. O sea que he helps. Uh-huh. He helps. ¿Qué va a ser, verdad? Yes, yes, yes. Companies. Against. Yes, very good. Financial. 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 Ayuda a la compañía a advertir, ¿verdad? Ajá. He warns. Como decir pérdidas, entonces uh-huh. los very good. Okay. Okay. Bueno, me lo voy a llevar hoy en el aula principal. Okay. Okay, okay. Let's go. Okay, we are back. Now we are done, right? Ahora sí terminamos, ¿verdad? Yes? Yes. Okay, very good, very good. Okay, let's see. Let's continue then. Vamos a ver, vamos con el siguiente tema. Este va a ser muy fácil para ustedes, ya ustedes se lo pueden. Vamos a ver, estamos acá. Okay, days of the week. ¿Por qué days of the week? Porque si ustedes ven, hemos estado viendo estructuras, pero ahora vamos a tener que incorporar más elementos para enriquecer nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón estamos y ya incorporamos time expressions, ya vamos viendo poquito a poco algunas preposiciones, algunas formas de decir determinadas cosas. Vamos entonces, let's repeat. Monday.
Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Monday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. A ver. Thursday. ¿Se acuerdan la lengua entre los dientes? Thursday. 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 Okay. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 No decimos son. Sunday. 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 Y con este día vamos a tener el cuidado. Yo les pongo acá en el chat. Está este otro Sunday que estamos hablando del ice cream, ¿verdad? El sorbete, pero se escribe delicious. Diferente. Delicious, yes, of course. Ok, pero se escribe diferente. Ok, vamos entonces. Yo sé que ya se los pueden, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poquito y entonces nos vamos acá. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a, fíjense cómo lo vamos a hacer. Yo les voy a enviar el enlace que está acá al grupo y lo voy a enviar a los breakout rooms. Usted le va a dar clic aquí. Esta es una imagen. Aquí no reproducimos sonido, pero usted en su grupo sí. Le va a dar clic y de acuerdo a lo que usted escuche, usted arrastra. ¿Verdad? Mire, aquí está. Listen, drag, and drop. Estamos aprendiendo más vocabulario. Listen, primero escuchamos. Drag es arrastrar. Y luego drop es soltar. ¿Verdad? Usted escucha, identifica, arrastra y suelta. A modo de que usted termine acá. Y abajo de esto, le va a aparecer un terminado. Cuando usted termine, le da ahí terminar para que usted vea si todo está correcto. Ese es el primer enlace que les envío. El segundo enlace es este. Mire aquí, usted se va a divertir mucho porque tenemos, yes, tienen que ubicar acá donde están los días. Y lo que usted va a hacer es, le da, Tania Saraí me está manchando mi juego. Entonces usted lo que va a hacer, a veces usted va a poder sombrear, pero acá no, usted tiene que dar clic sobre cada una de las letras para que se vaya sombreando, ¿ok? Y al final, aquí está, mire, al final aquí está el terminado. Usted le da terminado y va a verificar. Son los dos enlaces que le voy a enviar. Como yo sé que ustedes son un flashito, entonces van a terminar rápido. Entonces empiezan a preguntarse mutuamente. Abner, how do you spell Wednesday? Y Abner me dice, it's W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Y luego Abner pregunta, Iris, how do you spell Monday? Y a Iris lo deletrea. Y de esa manera son tres prácticas en una. Mire que vamos a tener combo. Esto es un combo. ¿Ok? Ah, ¿cómo se dice combo en inglés? A ver si me cuentan. No. Bundle. Come. Ahí está en el chat. Bundle. Bundle. So this is a bundle that you have here. Bundle. Yes, bundle. Very good. Ok. Bundle. Vámonos entonces, les voy a enviar los dos primeros enlaces al chat grupal en lo que se están incorporando a los grupos. Y luego empiezan a practicar en los grupos. Tres actividades, dos enlaces y luego el deletreo, ¿ok? So I sent you the invitations, please click on join. Aquí. Yo les envío los enlaces.
no le abre el enlace. ¿A ninguno de ustedes le abre el enlace? No, da error. Ay, Dios santo. Vamos a ver. Vamos a ver. Se los voy a reenviar. Solo en el primero tienen problema. No he intentado con el otro. Ok, ahorita yo se los envío. Acá está. Ok, voy a revisar. Me confirman, por favor. Bueno. A mí me sigue dando error. Ay, no puede ser. Vamos a ver. En el segundo sí pueden. Sí, a mí ya me lo abrió. Ok, vale. Pero ahí van a estar entretenidos en el segundo. Van a practicar mucho. Y lo van a compartir, ¿verdad? Eso, muy bien. ¿Ese sería el primero? No. Bueno, sí, mire, le salió ese. Pero baje, por favor. Ese es el segundo enlace. Aquí está abajo, mire. Aquí al final está. Ahí está. Lo que vamos a hacer aquí es... ubicar los días. Los días. Ajá. Y luego le da clic a cada letrita para que le quede marcado. Y al final le da en terminado para que vea su puntaje. Para marcarlo allí en la sopa de letra, ¿cómo me dijo que le da clic? Le da clic a cada una de las letras. A ver, entre todos ubiquen dónde están para que entre todos y luego quien está compartiendo, quién es Josué Alejandro, él es el que tiene que marcar. Okay. Uh-huh. Ok. En la primera. A-Y. Yes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pudimos entrar al enlace. ¿En el segundo no pudieron entrar? No, en el primero. Ajá, muévanse al segundo. A ver si ya los otros... Ahí está. Sí. Ajá. So,
That's right. Second, no. Ese, ¿cómo no? No. Aquí está, ahí está. No, ese era el primero. Yes. Yes. Ese es, permítame. Ahí donde le aparece, suba un poquito, por favor. Ese, ese. Ese ya está. That one. ¿Ya lo hicieron? Yeah. Oh, my goodness. Okay. Very good. You see? Bye. Spell. Okay, moment. Yes. Yes, ahora, ahora de letra. Muy bien. Okay. Cool. Memory, how do you spell Saturday? It's S-A-T-U. ¿Cómo van aquí? Cuéntenme. Este, no podemos abrir el enlace. Ay, no me diga Iris. Ok, ¿el segundo? ¿No lo pudieron abrir el segundo? No. Ni el segundo ni el primero. Ay, Dios santo. Bueno, entonces este, deletremos. No deletremos. A no. Ver, Abia le dice a Iris, how do you spell Monday? Iris deletrea. Luego Iris le pregunta a Guadalupe y así se van turnando. A ver, quiero ir. Ok. Iris, okay. What do you spell there? How, aquí se lo pongo en el chat de nuevo. How do you spell? Ahí está. Y luego la respuesta, ya usted sabe. It... How do you spell Monday? Ahí está. It's M-O-N-D-A-Y. Y, yes, very good. Ahora usted, Iris, pregúntele a Guadalupe. Guadalupe, how do you spell Tuesday? Tuesday. Tuesday. Tuesday, yes, Tuesday. Ok, espéreme, lo voy a escribir primero. How do you spell? Sería T, T, U, E, S, S, D, A, Y. Yes. Solo una vez la letra S, ¿verdad? Sí, una okay. Vez. Ok, good. Ahora Guadalupe le pregunta a Sara. How do you spell Sunday? Sunday. S-O. Sunday, Sunday. De nuevo, Sarita. Sunday. S-O-M. No. Sunday. S-U-S-U-O. No lleva O. No lleva O. S-U-M-D-A-Y. Nice. Ahora Sara le pregunta a Abiel. Muy bien. Ok, Abiel. How do you spell Monday? Monday. Is M-U-N-D-A-Y. Yes. ¿Estaba correcto? Sí, Monday. Ok. What do you spell? Spell? How do you spell? How do you spell Sunday? Sunday. It is. Okay, it's S U N D A J. Why? Why? Perdón, J J. Sorry, teacher. That's okay. That's okay. Why? Why? Very good. Yes. Why? Sorry. No, that's okay. Okay, Iris, pregunte. Okay. How do you spell
Sorry. ¿A quién le pregunta? Guadalupe. Ok, Guadalupe. Guadalupe. Ok, ahorita. Ok, ahorita lo escribo. Saturday, así como lo deletreo, Saturday. Yes. Así es, ¿verdad? Yes. Okay. How do you spell? Sería... Le preguntaron, how do you spell Saturday? Sí, se escribe Saturday. Ajá. Ok, bye. Sería S-A-T-U-R-D-A-Y. Yes, very good. Ok, ahora usted pregunta. Ya ni me acuerdo de todo. A Sara le pregunta a usted. A ver, Ajá, estoy como acordándome de los días porque ya algunos ya los repetimos. How do you spell? Tuesday. Tuesday, very good. How Tuesday. Do you spell Tuesday? Tuesday. T-S-U. No. Ese es Thursday. Todavía Thursday. Vamos en martes. Tuesday. Tuesday. B-U-D-A-Y. No sé. Tuesday. No sé. Ya dejaste todo listo para mañana. Estoy de acuerdo. Ok, very good. Muy bien. Sí, así es. Ok. Creo que nos vamos ya. Ok. A ver, permítame que aquí es para... Para que den, permítame, solo seleccione comprobar respuestas. Ok, aquí está ya. Vale, me lo llevo ya para que sigamos con la otra práctica. Eso era para, porque Juan José envió el primer enlace para que lo pudieran hacer. Acá está. Ok, we are coming back. Hoy sí terminamos, ¿verdad? Hasta deletreamos y todo. ¿Yes? Yes. Ok, very good. Muy bien, muy bien. Sigamos. Tenemos todavía mucho que hacer. Este ejercicio era para que no se me durmieran, ¿ok? Ok, vamos a ver. Ya vienen los compañeros. Ya vienen. Y gracias Juan José que nos arregló ahí el enlace y nos lo reenvió, ¿verdad? Ya pudieron practicar. Okay. Sí. Thank you. Okay, yes, Thank you. Muy bien, ya estamos acá. Practicamos, deletreamos y jugaron un ratito también. Muy bien, los felicito. Vamos a ver, tenemos en este momento a listening practice. Así es que necesito que todos sus micrófonos estén apagados para que el sonido del entorno no interfiera con los demás compañeros. Este es un ejercicio que vamos a hacer en este momento y necesito que en sus cuadernitos usted solamente anote estas actividades. Mire, si usted ya las puede ver, solamente anota get up early, go to work, exercise, see friends, see family, study, porque son de las actividades de las que les van a hablar en el audio. Listen to Marcia talk about her weekly routine. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de las daily routines? Y hemos estado trabajando también en estos horarios, ¿verdad? Viendo las actividades que se hacen en el trabajo. Vamos a hacer ahora este audio. Y ella les va a hablar cómo es su rutina
con estas actividades. Luego usted va a seleccionar qué días es que ella menciona que hace cada una de las actividades y luego vamos a verificar las respuestas si ustedes obtuvieron la información correcta. Are we okay? Si hay preguntas de las instrucciones, me dicen en este momento. Y si no, empezamos. No? No. We are okay. Ready. Perfect. Great. Yes, very good. Okay, vamos entonces. Page 40, exercise 8. Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, did you get the information? Oh. ¿Obtuvieron toda la información? Todavía no, no. ¿Verdad? No, no, okay. No, no, no. Lo voy a... Okay, I will play this again so you double check, all right? Okay. Okay. Page 40, exercise 8, listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, did you get the information? ¿Sí? ¿No casi, todas? Casi. Casi, casi. Okay, la tercera y última y luego verificamos respuestas, okay? Okay. So you can check. Nice, nice. I need you to pay attention to the pronunciation, okay? Para que de los días de la semana y de todo, okay. Page 40, exercise 8, listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock.
How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, very good. So, does Marcia get up early? Yes, she does. Yes, she does. Very good. Does Marcia go to work? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Does Marcia... Really? Every day? Does no. Marcia go to work on weekdays? Yes, only weekdays. Okay. Yes, she does, only weekdays. Okay, let us see. Does Marcia exercise? Yes, she does. Okay, does Marcia swim? No, she doesn't. No, she doesn't? No, she doesn't. Okay. Yes, she does. Yes, she does. She swims on Saturday. She swims? She swims on Saturday. Okay, does Marcia play the guitar? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No. Okay, does Marcia... does Marcia see friends? Yes, she does. She does? Yes. Okay. She does. Does Marcia see her family on Mondays? No, she doesn't. She sees her family and on Sunday. Sunday. Yeah. Okay. Uh-huh. Very good. Let's see here. Vamos a ver las respuestas. Mira, vamos a ver. Okay. Aquí estamos. Okay. Get up early. Monday, Tuesday, Monday. Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay. Sí pueden ver el cuadrito de respuesta, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. Go to work only on Saturdays. Okay. Exercise Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. 4 times a week. 4 days a week. See friends Friday and Saturday. See family Sunday. Study. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Very good. That was a really nice exercise. Okay, what we are going to do now is we are going to listen to the audio again, but I need you to please pay attention because I am going to show you the script here so you can read at the same time. Voy a poner el audio de nuevo y usted se va fijando cómo va avanzando lo resaltado en amarillo, que es donde se va leyendo para que a usted le quede más claro todo lo que escuchó en el audio. Okay, this is going to be only once, all right? Ready? Ready. Yes, good, good. Ready. Okay. Apáguenme los micrófonos, please. Thank you. Page 40, Exercise 8, Listening. Marcia's Weekly Routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean,
Do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Very good. Okay. Are we okay here? Yes. Super yes. Nice. Very good. Okay. Yes. Muy bien. Vale, miren. Entonces tenemos en el manual, página 27, ¿verdad? Estamos ahí. En el último ejercicio de la página 7, tenemos, permítame acá. Acá. Exercise 2. Write the days of the week in order, right? Let's begin with Monday. Algunos empezamos con domingo, pero empecemos de lunes. Y tenga el cuidado de escribirlos correctamente, ¿verdad? Entonces vamos en orden. From 1 to 7, individually. Can you please do it? Thank you. Done, right? We're done. Done. Yes, we're done. Very good. Okay, miren, ya casi nos toca la otra asistencia, pero antes de tomar la otra asistencia, necesito solamente mencionarles 2 puntos. Ya estamos casi a la mitad del curso. El próximo, mañana, eso es el primero. Mañana no hay clases porque, ay, mire qué felicidad. Mañana no hay, gran sonrisa. Mañana no hay clases porque todas las fechas que son feriadas, el INSAFOR pues no permite que se ejecuten clases. Entonces mañana es un día feriado y pues no tenemos clases. Ahora, el miércoles sí, estamos aquí toditos conectados puntualmente, con normalidad, como que nada ha pasado, ¿verdad? Ahora, ese día miércoles estaremos llegando a la mitad del curso. Imagínense qué rápido ha pasado el tiempo. Estaremos a la mitad. Quiere decir que ese día estamos terminando la unidad 2. Quiere decir que ese día, al final de ese día, usted va a tener la tarea número 10 y también va a tener el examen de medio curso, ¿verdad? Son las 2 evaluaciones que necesitamos que hagan el miércoles al final de la clase. Y sí les pido, por favor, que guarden un par de minutitos para hacer ambas evaluaciones, porque el jueves a primera hora yo necesito enviar las calificaciones, ¿verdad? Porque es así como les auditan a ustedes los minutos de conexión día a día, a nosotros también nos auditan el hecho de que estemos enviando pues las calificaciones puntualmente, ¿verdad? Entonces, sí les pido su apoyo en ese sentido. El mismo miércoles, como ya estamos a la mitad del curso, en el transcurso del día, ustedes van a recibir tanto por correo electrónico como por WhatsApp una notificación en la cual se les solicita 2 cosas. Número 1, que ya notificándoles que ya está abierto el periodo de inscripción para el siguiente módulo. De manera pues que esto es, sabemos que la documentación la envían sus empresas, pero es importante que ustedes estén atentos y le pregunten a Recursos Humanos, mire, ya recibió el correo, mire, me va a apoyar, cuándo cree que la va a enviar, de tal manera que ustedes aseguren que pues su inscripción sea efectiva y en el tiempo que tiene que ser.
Porque si la empresa se tarda o manda con error y nosotros pedimos que, pues, que corrija, ¿verdad? Y todo eso, probablemente podrían quedarse sin el cupo y les tocaría ingresar en la figura de oyente, ¿verdad? Lo cual no tiene nada de malo, pero yo sé que todos queremos, pues, estar con la figura de inscrito. Entonces, eso es número uno. Y en ese mismo mensaje, les van a pedir a ustedes que evalúen a su facilitador. Cuando ustedes ingresen al enlace, ahí van a aparecer los nombres de todos nosotros. Entonces, Elena Guadalupe Méndez, that's me, ¿verdad? Usted selecciona y evalúa de acuerdo a lo que usted considere. Yo aquí no le voy a decir algo diferente. Simplemente sí le pido que haga la evaluación porque es algo importante, ¿verdad? Como parte de la retroalimentación. Y usted siéntase libre, eso es anónimo. Siéntase libre de evaluar de la manera que ustedes consideren pues conveniente, ¿verdad? Entonces estamos ahí, mañana no hay clase, el miércoles todos conectaditos, hoy en la noche hacer la tarea y el miércoles vamos a tener esas dos evaluaciones al final de la clase y durante el día van a recibir la notificación. De igual manera vamos a estar atentos en el WhatsApp, cualquier cosa, consulta o algo, pues con mucho gusto nos dejan saber y con gusto les vamos a apoyar, ¿ok? No hay preguntas al momento acerca de los avisos. Pasamos a la asistencia. Ok, muy bien. Vamos entonces. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. Present. Thank you, thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Ok. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present, teacher. Thank you. Thank you. Ok, present. Aquí yo le tomo. Thank you, Hugo. Thank you, Guadalupe. Iris Cristela. Present. Thank you. Iris, ¿se va a quedar conmigo ahora los 10 minutos? Yes. Ok. Ok, very good. Irma Estefani. Thank you. José Luis Méndez. Sí, está por acá, ok. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Naftalia Carolina. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés, no se incorporó, ¿verdad? Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. Present. Yes, you are here, very good. Tatiana Gisela Acevedo. Ok. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos More Pinzón. Present. Thank you very much. I love this group. Very good. Okay, señores, ¿qué vamos a hacer en este momento? Homework. Homework. Yes, very good. Homework. ¿Mañana? Free day. A trabajar. Yes, holiday celebration. Okay, Happy Mother's Day. A las compañeras que son mamás. Muy bien. Y thank you. Los dejo, ¿verdad? Haciendo la tarea y lo... See you Wednesday. No me fallen. See you Wednesday. ¿Ok? See you okay. Wednesday. Thank you very much. Iris se queda conmigo. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good teacher. Night. Bye. Have a good night. Bye. Good night. Bye. Teacher. Bye. Yes? Solo tengo una pregunta. ¿La evaluación del miércoles sería de la misma modalidad en que hacemos la tarea? Sí, la misma. Lo único que el examen tiene varias partes. De hecho, okay. lo vamos a explorar juntos el miércoles para ver el tema de las instrucciones, ¿verdad? Okay. Pero tiene varias partes y de igual manera, si usted se equivoca en alguna, puede repetirla y no pierde puntos. Porque aquí, okay. mientras más practique usted, mejor aprende, ¿ok? Ok. Yeah. Okay. Gracias. Good, good. Ok. See you Wednesday. Thank you. Ok, Iris, ¿qué me cuenta? ¿Qué es lo que quiere que practiquemos? Dígame. Ay, Iris, gracias que he estado en toda la clase. Yo sé que para usted es un poco complicado, pero gracias. Ok. Sí, dígame. La verdad que
me duele cuando tengo horarios como muy largos, pero igual trato de hacer lo mejor posible. Lo sé. A mí me cuesta todo, pero ahí voy, no sé qué quisiera reforzar porque sí me confundo en si el verbo termina en SH, hay que agregarle la E y la S. Eso. Ok, vamos. No es lo mismo que los datos que no le llamamos a otro. Muy bien, veamos entonces. Vamos a ver acá. Vale. Tenemos acá, mira. Ah, permítame, eso es el verbo to be. Vamos a ver, permítame, por favor. Fíjese que esto yo les combino el libro con algunos ejercicios adicionales para que pues puedan practicar un poquito más, ¿verdad? Por esa razón. Pero acá estamos, mire, vamos a practicar entonces acá con los verbos, lo que usted me menciona, ¿verdad? Y aquí dice, mire, ¿sí puede ver la imagen? ¿Sí? Ok, vamos a ver, mire, cuando usted... Tenemos, sí me puede escuchar bien, ¿verdad? Yes, muy bien. Sí, tenemos, vamos a hacer dos grupos de verbos. El verbo to be, que es am, is, are, que ese es un verbo fuerte. Ese verbo no necesita auxiliar. Usted hace la pregunta o hace la negativa solo con el verbo. She is a student. She isn't a student. Is she a student? No necesita auxiliar, ¿verdad? Ahora bien, tiene el otro grupo de verbos que son el resto de verbos, todos los que no son el verbo to be. Y entonces usted ahí sí necesita auxilio porque no son tan fuertes. Ahora bien, si usted está ocupando como sujeto I, you, we o they, usted solamente coloca sujeto, verbo. I work, they go, we study y no cambia nada. Pero si usted está ocupando he, she, it o alguna de las personas que pueden ser sustituidas, por ejemplo, usted ocupa Mario, usted ocupa Juan, usted ocupa Hugo, puede ser sustituido por he. O usted ocupa María, usted ocupa Carmen, Patricia, que puede ser sustituido por she. Entonces, ahí es donde usted modifica el verbo, ¿verdad? Para conjugarlo. Ahora bien, normalmente lo que usted hace es agregarle la letra S al verbo. Y si usted dice I drink, cuando usted usa he, usted dice he drinks, ¿verdad? O I run. He runs. Esta es la regla general. Ahora vamos a ver algunas excepciones. Si alguno de estos verbos termina en SS, por ejemplo, le voy a poner acá en el chat un ejemplo, el verbo stress, que termina en SS, o termina en SH, por ejemplo, el verbo wash, lavar, o termina en CH, por ejemplo, watch a movie, termina en CH, o termina en X, por ejemplo, fix, reparar, o termina en O, go, o do. Si tiene alguna de esas terminaciones, usted no le agrega solo la S, sino que le agrega ES. Entonces, usted va a tener dresses, she stresses. Usted va a tener washes, permítame que aquí lo escribí mal. She washes, ¿verdad? Usted va a tener watches, she watches. Usted va a tener fixes, he fixes. Usted va a tener goes, she goes, he goes.
¿Estamos bien hasta acá? Sí. Yes. Ok, muy bien. Yes. Ahora. Yes. Ok, ahora. Si su verbo termina en la letra Y, ¿verdad? Que para nosotros es la Y. Entonces debemos de saber que la letra Y puede funcionar como consonante o como vocal, dependiendo de la letra anterior. Es lo contrario. Si antes de la Y hay una vocal, entonces ella es consonante. Pero si antes de la Y hay una consonante, ella es vocal. Ahora bien, fíjese bien. Si la letra está aquí, mire. Vámonos al segundo grupo aquí. Como aquí la letra anterior es una vocal, ella funciona como consonante. Entonces usted solo le agrega la S. He plays, ¿verdad? Solo le agrega la S. Pero si la anterior es una consonante, ella funciona como vocal. Entonces usted la elimina, la sustituye por I latina y le agrega ES. I cry, he cries. ¿Sí ve la modificación? ¿Sí? Ok. Yes. Muy bien. ¿Usted ya le tomó foto a esta imagen para que pueda utilizarla? Sí, señor. ¿Sí? Ok, good, good. Vamos a hacer entonces este ejercicio. En su cuadernito, usted me hace el favor de ponerme, de conjugarme estos verbos. Y luego me los va a enviar por el chat para que podamos verificar si estamos bien hasta ahí. Creo que estoy hablando a vos. Me avisa. Sí, sí. Ok.
Me faltó uno, permítame. ¿Podemos verificar ya? ¿O le faltan todavía algunos? Cuénteme. Sí. ¿Sí podemos? No, no, ya estoy. Sí, ya. Ok, vamos. Envío la. Ok, vamos sí. Con el primero. ¿Cómo estamos con el primero? Tres. Ok, muy bien. Solo le agrega la S. Solo le agrega la S, muy bien. Vamos con el segundo. Muy bien. Washes, muy bien. Vamos con el tercero. Ok, drives, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente, cuénteme. Muy bien. Muy bien, flies, good. Vamos con el siguiente. Ok, helps, good. ¿Acá? Ok, watches, very good. Vamos a ver el siguiente acá. Muy bien, likes. Siguiente. Sí, cries, super nice. Vamos con el siguiente. ¿Acá? No, le agregué ese. Ok, goes. A ver el siguiente. Ay, que no me equivoqué porque le agregué. Termina en CH. Ese. Sí, muy bien. Termina en CH. Ah, teaches, good, good. Sí. Vamos a ver, Carrie. Ajá, correcto. Le agregué I, E, S. Muy bien, carries. Vamos acá. Solo le agregué S. Muy bien. Starts, good. Kiss. Kisses. Good. E, S. Yes, okay. Tidy. I-E-S. Okay. Tidies. Good. Enjoy. S. Okay. Enjoys. Very good. E-mix. Mixes. Yes. Good, good. Mixes. Good. Very good. Super nice. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos bien? La felicito, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, vamos gracias. A estar aquí. Gracias a usted. Y le pido que haga la tarea, ¿verdad? Ahora, en este momento, para que ya le quede registrada. Ok. Ok. Thank you very much, Iris. Good night. Have a good night. Ok, bye bye.